1918 partió en avión de Nueva York el capitán Richard. Capitán Richard, el Comando Supremo de Guerra confiere la misión de partir en el acto en avión para explorar las posiciones del enemigo. Me parece que este hombre, además de ser periodista y trabajar durante mucho tiempo aquí en el diario, él tenía alguna inquietud de ser realizador de cine. No sé si le interesaba tanto el arte como el negocio. Era otra época del cine y de la producción del cine en la Argentina y en el mundo. Recién arrancaba y me parece que no se veía tanto como una proyección artística de la gente, sino más bien como una forma de rebuscarse unos pesos extras en el negocio. Y me enteré, casi por casualidad, en una charla de pasillo de la historia del hombre bestia y del que había sido uno de los tantos antecesores míos acá en el diario, ¿no? Porque él también fue jefe de espectáculos del diario La Capital. Estoy hablando de Camilo Zaccaria Soprani. Fue, quizás, a mi modo de ver, uno de los directores de cine rosarino más prolífico en la época, además muy creativo y aventurero, si se quiere utilizar ese nombre, teniendo en cuenta de que incursionó en el sonido con la película El hombre bestia, que fue la primera película sonora del cine rosarino y además la primera película sonora de cine fantástico. Un creativo, puntilloso en todo aspecto, perfeccionista, pero era una persona que le gustaba escribir. Siempre estaba con su papelito blanco y una lapicera o una birome y hacía escritos. Dentro de toda su poca, digamos, educación que tenía en cuanto a la parte oficial, porque creo que hizo nada más que hasta quinto o sexto grado, él se ve que leía mucho, 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 mucho. Evidentemente es un personaje, es un tipo que llega a Rosario, de Italia, creo en 1909, y se convierte como en el encargado de la página de espectáculos del diario La Capital, ¿no? Como un periodista de espectáculos especializado un poco en la cinematografía. Y se ve que con inquietudes de él empieza a filmar. Ahí es donde creo que hay como un enamoramiento también, ¿no? Digo, o sea, que le pasa a muchos periodistas. Bueno, escribo sobre esto, en algún momento quiero hacerlo. O sea, si escribo sobre cine, en algún momento quiero hacer cine. Si escribo sobre música, en algún momento quiero tener una banda. No le pasa a todos los periodistas, creo, pero me parece que le pasa un montón. Y este es uno de esos ejemplos. Y que haya sucedido a principios de siglo en Rosario, donde esto no era tan frecuente, habla de alguien que se las rebuscó y encontró la manera de empezar a generar producciones audiovisuales ya por el 1920. Mi sensación es la de un tipo que, más que un enamorado de la cinematografía, es más un gran comerciante, ve en esta nueva herramienta que es el cine, alguna manera de hacer un gran negocio, ¿no? Pero él entendía muy bien que el cine era entretenimiento y que debían pasar cosas todo el tiempo, que era una narración en la que se tenía que buscar eso, y me parece que eso fue lo que buscó con El hombre bestia, y creo que por eso le fue bien con eso, ¿no? Que se dio cuenta y encontró el filón en lo que era un cine que era muy popular en otros lugares y dijo, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo acá? Sí. ¿Lo conseguiste?
Buenísimo. Che, pará, ¿estás seguro que es él? Buenísimo. Bueno, bueno, armamos todo y salimos para allá, ¿dale? Dale, dale. Abrazo. Sí, Héctor. Alfredo de Rosario. Con Camilo Zaccaria Soprani, estando papá actuando en Teatro La Comedia, cantando, Soprani lo va a ver y le dice, mire, usted tiene una pinta de actor así joven, yo estoy por hacer una película y necesito la contrafigura, porque ya Quinto después en la película es el hombre bestia y papá hace el papel, digamos, romántico, ¿no? Tuvo un gran éxito, sobre todo en el interior, Rosario, Santa Fe, Córdoba, por ahí. Bueno, Soprani, según me contó papá, vino aquí a Buenos Aires para tratar de exhibirla, pero había, digamos, un grupo de exhibidores de salas, entonces la frenaron, como quien dice, ¿no? No la quisieron distribuir. Dijo Soprani que le habían ofrecido 1,000 pesos. Entonces él vio que le querían comprar la película para silenciarlo, para lanzarla después, más adelante. Entonces él se llevó su película para Rosario de nuevo y eso quedó prácticamente olvidado. Pasaron los años, ya Soprani recuperó con creces, porque la película le costó alrededor de 18,000 pesos de esa época y él había recaudado más de 150,000. Entre todas las ciudades del interior. Entonces él consideró de que ya estaba, digamos, su producción paga, ¿no? Fortuna de tener ese maravilloso día de estar solos sentados en el cine de Madre Cabrini y poder acceder, lamentablemente, a esa copia en VHS. Una película que parecía que venía muy vehementemente como película de género. Ver la película y estar permanentemente haciendo este ejercicio. ¿A dónde va? ¿De qué viene? ¿En qué registro te va a meter? ¿Viste? Siempre decimos nosotros que lo mejor que sabe hacer el espectador es adelantarse, adivinar. Y acá el tipo, no sé si fue producto de alguna alucinada maniobra narrativa, o alguna lisérgica maniobra narrativa, o alguna pericia en su narración, no nos cagó siempre en ese sentido, ¿no? Tengo como esa sensación de una mirada muy, no primitiva, pero sí primaria. No, casi como decir, mirá, este tipo fue uno de los primeros que puso el ojo en la cámara e intentó retratar lo que sucedía o intentó contar una historia en este lugar del mundo, acá en el sur, en el Paraná, en las islas. Y hay algo ahí como de esto de civilización y barbarie, pero también hay como momentos en que la película quiere ser fantástica y generar un suspenso, un terror, ¿no? Y hay momentos en que es muy graciosa. Y a veces son los mismos momentos. Por ejemplo, su primer película seguramente causó gran repercusión para la época, que fue Mujer, tú eres la belleza. Era una película de desnudos artísticos. Es una película muy, muy particular porque es como una especie de película erótica, en donde hay desnudos y mujeres que hacen danza, gimnasia, como una oda al cuerpo de la mujer. Y que fue muy loco encontrarse con esta película, porque lo que primero encontrábamos era que esta película era francesa. Y una de las primeras cosas que decíamos, bueno, este tipo, ¿qué hizo? Encontró una película francesa, la estrenó acá y le puso su nombre, ¿no? Investigando, vimos que la película era evidentemente de él, que había contratado actrices en Buenos Aires y que como parte de una estrategia comercial, ponele, renuncia a su nombre de director y estrena esta película como una película francesa. Era Mujer, tú eres la belleza, era todo de desnudos, pero todas mujeres naturales. Y no plaquitas, todas bien regordetas. Inclusive encontré un cuadernito
con trocitos de películas que se las di al doctor Escaglia, y mi hija acá es, que tiene el cliché en vidrio de la película Mujer, tú eres la belleza, y se la va a pasar para que ustedes la tengan también. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo hizo este tipo? ¿Con quién lo hizo? Vamos a suponer que su película es un exabrupto estético, narrativo. Aparte de ser un misterio, es un dato a considerar. Ah, este loquito hizo una película. Dísela. Está logrado su propósito, por lo menos material y técnico. Este señor, que decidió dar el salto y salir de ser un simple escriba de lo que filman los demás, a darse el gusto de hacer su propia película. Chapó. Cinematográfica. Debe haber mucho de refrito acá, por lo que estábamos viendo. Un manual de actuación y de la industria audiovisual, con algunas pautas teóricas y prácticas de cómo debía hacerse una película, cómo era el registro de los actores. Era una cosa como muy pragmática, ¿no? Bueno, las actuaciones son esto y deben hacerse así, la cámara debe encuadrar de esta manera. Donde nos da una serie de consejos y de lecciones para la dirección actoral, que le llaman mímica. Odiar es descender al terreno animal, dice Camilo. Se odia generalmente a una persona por creerla cómplice de algo que nos afecta. El odio es antipatía en grado superior. El odio suele disimularse y la persona que odia lo hace con un mal humor ligero, a menos que éste se traduzca en furor. Otra categoría que es de distinta mesura. Para manifestar el horror, los ojos quedarán abiertos. Muy abiertos, y el cuerpo sufrirá fuertes sacudidas seguidas de temblor. La sorpresa se manifiesta alzando los brazos en alto, abriendo desmesuradamente los ojos y la boca, dejando escapar alguna exclamación con vehemencia. ¡Vamos, carajo! Que eso también te habla de un pionero, te habla de alguien casi como en un afán de clasificar todo esto, que era como muy, muy incipiente, por lo menos en Rosario, ¿no? Y de trazar como ciertos manuales o ciertas pautas de cómo hacer películas. Sí, ya había unos cuantos tratando de sistematizar el conocimiento de una industria que estaba ahí creciendo. Argentino, que yo sepa, debe ser uno de los primeros. Camilo Zacarías Soprani, señor. La leyenda del mojón fue una película que tuvo una gran repercusión popular. El tema gauchesco tenía mucha repercusión entre los espectadores. Algo que ya se había experimentado con otra película anterior, que era Juan Moreira, El último centauro, una película también rosarina, que había tenido muchísimo éxito. En ese momento, evidentemente, la grabación del sonido no se hacía en directo, se utilizaba el sistema sonido Movitone, que, según tengo entendido, el mismo Soprani había comprado los equipos como para poder
realizar esta película sonora, ¿no? Atzifar Gotamenik. Nombre raro para el autor, ¿eh? Parece un seudónimo. Esto debe ser un anagrama. A ver. Clásico. Fíjate. Muy común en los seudónimos, en los acertijos. Intenta leerlo al revés con el espejo. Cinematografista. El primer actor de la película, Saverio Giaquinto, fue coproductor de la película. Hay un contrato firmado por Soprani y Saverio Giaquinto en la que expresa que Giaquinto aporta 1.300 pesos para la producción de la película. Y Soprani, el equipo de filmación. Yo tuve oportunidad de hablar con uno de los hijos de Giaquinto, que acompañaba a su padre a los pueblos a exhibir la película, ¿no? Yo la tenía muy bien conservada, guardada en un lugar al oscuro, en un lugar muy reservado mío, donde estaban mis cosas. Y bueno, no, nunca más la destapé desde el momento que la dejé de proyectar, en el año 57, 58, más o menos. Bueno, la película me llega a través de una persona, oriunda de San Nicolás, a su vez pariente de uno de los actores de la película. Y bueno, se ve que le dieron como dato que yo era la persona que podía transcribirla, pasarla a otro soporte, ¿no es cierto? Ahí le entregué la película yo a él y él se la pasó a este hombre del Mar del Cabrini, que este es el que me hizo los cassettes después y se quedó con la película. Y la empecé a revisar y notaba que tenía empalmes que estaban flojos, que había que sellarlos para que cuando la proyectara no se cortara. Porque era de nitrato, era inflamable. La preparé a la película para copiarla por única vez. No se podía volver a copiar si uno hubiera querido porque estaba la parte de los dientes, estaban muy, muy gastados. Yo la recibo de la última proyección que se hizo comercialmente, pues esa película se exhibió comercialmente, no es que de pronto la tenía una persona y la veía en su casa. Eran 10 rollos. Lo hice en el cine Madre Cabrini. Traje como ayudante a mi sobrino, lo preparé con un matafuego. Preparé todos los elementos en caso de que pasara algo. ¿No hicieron un transfer? El pasaje del fílmico 35 milímetros a VHS lo hizo Jorge De Biasi. ¿No hicieron un transfer? ¿A quién carajo se le ocurre no hacer un transfer? ¿A quién carajo se le ocurre no hacer un transfer? ¿No hicieron un transfer? Yo no tenía elementos para digitalizarlas. Yo lo tomé como un trabajo, o sea, la persona me pidió a mí esa transcripción y a mí me quedó el original del VHS. Yo de ese original le di una copia. La quise conservar, vamos a decir, por cualquier cosa. A ver, no es que yo no le di importancia al valor, pero mi metino era ese. Se lo di a la persona que me trajo la película y la persona que me trajo la película me dejó la copia en 35 milímetros.
porque no le interesaba tener ese material porque ya lo tenía volcado en el VHS. Y hará cosa de 2 años largo que la película se murió sola. Pero en el caso de esta, se había pegado totalmente. O sea, se descompone la materia. Se pega de manera tal que cuando vos querés desenrollarlo, se sale la gelatina. Por ser nitrato, el olor a nitrato era pero totalmente penetrante. O sea, que tuve que directamente tirarla a la basura, ¿no? Nunca habíamos podido verla, ¿no? Ni él mismo se acordaba cómo era. Porque la copia, digamos, prácticamente se perdieron con el tiempo. Conocía la existencia de las películas porque en casa estaban las tortas, que se llaman. Sabía que había varias películas de papá, pero después mamá tuvo mucho miedo y las películas las destruyó y quedó muy poquito. Trocitos de algunas películas. No las quiso y las llevó a casa de una prima y desaparecieron. Se destruyeron. Se perdió todo.